que les tocó y se quedó. Good evening. Good evening. Good evening. Buenas noches, señoritas. Buenas noches. Buenas noches. Hello, hello. ¿Cómo están? Bien. Bien, all right. No me convence ese bien. Very good. Ah, that sounds better than Maris. All right. Con ese smile, mejor todavía. Roxana, ¿qué le pasó ayer? ¿Ya no se pudo conectar? No. Ya no pude, me sentía bien mal. Sí, ¿verdad? ¿Y cómo siguió ahora? ¿Ya está mejorcita? Sí, gracias a Dios, sí. Qué bueno. Mari, ¿su niña? ¿Mejor? Mejor. Todavía sigue con el dolor de estómago, no sé por qué. Pero ya en la tarde ya no le dio nada. Fiebre. No, ya okay. No. Gracias a Dios. Ahí mi Jenny, ay, perdone, la niña no entró. Ah, no. Sí, ok. Mari, how old is your girl? 6 years. 6 years old, all right. You only have one child, Mari? Yes, only one. Enough. Enough. Sí, a mí me hubieran dicho eso before, but I have 3. Ay, no, pero es lindo. Yeah, it's very nice, actually. I enjoy it. Yes. Yes. Ya 3 son multitud. Sí. Ya hacen party. Uy, sí. Sí. Lo bueno you have 4. ¿Ah? 4 or only 3? No, 3 es suficiente. Ah. 3, ya. Yeah. Oh, solo que el sí. Mayor ya tiene 17. Ah. Ya este año se nos gradúa. Oh, qué nice. Sí, yeah. Así es que solo están las chiquitas, pero las chiquitas es como por 10, ¿verdad? Sí. Ya me imagino. Yeah. Very good. Hi, Chiqui. Hi, Charlie. Hi, Christian. Hi, Laura. How are you? Excellent, very nice, super, I like that, very nice. Very good. So, Christian, what do you teach at the school? What subjects do you teach? Actually, I teach English as a second language. Okay. Computer science. Okay. And beside that, I have another work on Saturdays. You have what, excuse me? I have another job on Saturday. Oh, okay, I get it. All right. Also teaching or is different? No, it's teacher as well. Okay. All right. That's nice. Very good. So which grades do you teach to? On Saturday, like
almost teenagers, Sunday some adults. Okay. All right, very good. Okay, and at the school, which grades at the school? School, first grade, second, yeah, first grade and second grade. All right, yeah, like elementary grades, okay. Yeah. That sounds fun, very nice, thank you. Hi, Ede. Ede, can you hear me? Hi, Miss. Hey, what happened to Jasmine? She's always first. And then you're second. I win today. Oh my goodness, Ede. Oh no. Jasmine, no se deje. Very good. All right, very good. Nice to have you guys in class. Charlie, today, hoy le toca quedarse 10 minutitos, Charlie. Charlie, no le escucho, Charlie. Your microphone is off, pero creo que dijo okay. Sorry, es que estoy apagado, sorry. That's okay, that's fine. All right, guys, very good. So we're going to begin. So we're going to continue with our fourth topic. All right, so again, for the first hour, we're going to keep on talking about how many, how much, countable and uncountable nouns. Me congelé. No, sí. No. No. All right, I thought I was frozen for a second. All right, so we're going to keep on talking about countable and uncountable nouns, how much, how many, all right? And then the second hour, we're just gonna review the negative simple present sentences. So that's what we're going to study today or review it tonight, okay? So that's what we have in store for you. In 1 minute, I'm gonna start taking attendance, all right? I see Jenny, I guess she's in the bus. Jenny, yeah, I think so. You're on your way home. Yes. All right, that's okay, Jenny. Thank you. Thank you. All right, very good. Hi, Edith Lorena. Hi, Miss. Good evening. Good evening. All right, okay, guys. So let's see. Yesterday, we began talking about how much, how many. All right, so let's see here. Laurita. Un countable noun, Laurita. One countable noun. Solo el noun, no oración completa. Countable. Only the noun, or Laurita. Uncountable. Countable. Count. Countable. Count. Pencil. Pencils, very good. Chiqui, another one. Rabbit. Sure, yes, very good. Okay. All right, very good. Adilio, hello, Adilio. A ver, Mari, another countable noun. Hi, Miss. Hi, Adilio. Drops of water. Mm-hmm. No. Sure, you can count the drops. hasta cierto punto. Because if there is a chorro después, you tenía can, esa right? Duda. Yeah, you tenía can. Esa duda. Yeah, you can count. It's like the stars, Mari. All right, the stars from the sky. Decimos how many stars, we don't say how much. Obviamente sería casi impossible to count them, but they are countable. All right. Or medicine, drop of medicine. Sure, all right, also. Like medicine in general would be like money, like non-count, porque se convierte en okay. Este tipo de unidades, ¿verdad? Pero like, si usted dice pills or capsules or I don't know, tablets, then yes, you count them. All right, very good. Let's see. Maybe candies. Countable candies. Yes, candies. Very good. All right, don't eat too many though. All right, they give you cavities. All right, Jasmine, non-count nouns. Give me one, please. Coffee. Yes, of course. Coffee. Very good. Okay, another one, Adilio. Non-count nouns. No. A ver, ¿se acuerda de feelings and emotions, Adilio? Mucho. De hungry, de la que habló, de estar triste, estar feliz. Yeah, happy. Sad, you know, angry, like feelings and emotions, you cannot count it. All right, very good. Okay, so that's what we're going to remember today. We're going to talk a little bit about that. I'm going to take attendance right now.
All right, so I'm going to begin with that. Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. Present. Thank you. Adilio Hernández Polanco. Present. Thank you. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. You miss. Cristian Alberto Jovel Cantor. Present. Thank you. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Present. A Ercilia Damari Quinteros Alvarado. Present. Thank you. Francisco Antonio Renderos. Not in yet. Hold on. All right. Then we have Gloria Dayana Álvarez de Morales. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Catherine Michelle Mejía Hernández. Laura Noemí Rivas Rivas. Present. María José Alfaro de Hernández. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present. Thank you. Jasmine Jamilet Pacheco de Meléndez. Present. And Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. All right, Benita's not in yet. All right, very good, guys. Thank you. All right, so can we please open up our notebooks, our books, please? Just give me a second. I just have to answer a text from a student. All right, very good. Okay, so let's get our books ready. I need us to start talking about that and using it again as we did yesterday. Before we go on with the explanation here. All right, so just give me a second. All right, guys, so we're here. Sorry, I just needed to find that. Okay, so yesterday we began reading the conversation, all right? But we talked about this conversation and we noticed the question words, how many, or phrases, how many and how much, all right? So this is what we have here. Let's see. Edith Lorena, when we say how many, we use it for count nouns or for non-count nouns, Lorena? Can you repeat the question? La indicación, por favor. Yes, Edith, when we use how many, we use it for count or non-count? Edith, can you hear me? Count noun is used, how many? Excellent. Very good, Edith. Yes, with how many we use count nouns, all right? And then, Damari, how much we use it for what? For not countable. For non-count or uncountable nouns. Very good, guys. Okay. Yesterday, you didn't see the conversation. I just read it myself. What I want you to do is I want you to read the conversation and I want you to check for vocabulary. Do you have any questions related to vocabulary? Do we understand everything on the conversation? Deje. Deje. No problems with the conversation? We understand everything? Good, Josh. Ahorita, you understand everything or you have a question? So, do you have any question about the vocabulary? No? Excellent, Ahorita. Very nice. Adilio, any questions? Charlie, Christian, Mari, Jenny,
Hi, Maria Jose. Hello. No questions, guys? No? All right, perfect. Okay, very good. Now, let's go on here. It says expressions to ask about money. All right, so all these expressions that we're going to see here, they are related to money, all right? So when you want to say, for example, how much do they pay? How much do they charge? How much is it? How much do you earn every month? Or how much do you earn monthly? Everything is related to money. Por eso decíamos ayer que money is non-countable. Y la razón es porque al dinero lo hace, digamos, o lo forma diferentes tipos de unidades, de elementos dentro del dinero. Tenemos pennies, tenemos dimes, all right? So that's why it's money is non-countable, all right? So everything is related to money is how much. Ninguna de estas va a ser how many, never, all right? Let's see here. For number three, it says figure it out. Circle the words that best complete the questions, all right? Number one. Adilio, number one, how much do they pay? Or Adilio, how many do they pay? ¿Cuál vamos a usar? How much? Excellent. All right. Si tiene el libro ahí, encierre. How much? All right. Very good. Charlie, okay. Number two, how much days do you have in your vacation? Or how many days, Charlie, do you have in your vacation? How many? How many? Yes, because days is countable. All right, so please circle for number two is many. All right, guys? Okay, now let's go on to exercise number four. Les voy a dar un par de minutitos. Check the answer. Aquí está la respuesta ya. ¿Cuál es la pregunta? ¿De dónde va a sacar la pregunta? From here. Expressions to ask about money. Look at the questions here and look at the answers here. All right? So, based on the answer, you have to choose the question. Do you understand what to do? Yeah, all right. Yes, miss. Okay, so let's work on that right now. When you finish, let me know, please. I'm ready. Perfect, thank you. What about the rest of you guys? Ready, Miss. Excellent.
All right, let's check it. Let's see, number one. All right, let me see here. Roxana, number one. My answer is, it is 10:50. What is the question? How many? How many, Roxy? You sure? Yes. Okay, remember, Roxana, when we talk about money, it's always going to be how much, Roxy? How much? Mm-hmm. Okay. Okay, acuérdese que cuando hablamos de dinero, siempre, siempre va a ser how much. Now, ¿cuál sería de estas que están aquí arriba, Roxana? How much do they pay? How much do they charge? How much is it? Or how much do you earn every month? ¿Cuál sería de todas esas? Roxy, de todas esas, ¿cuál sería la mejor opción? How much it is? Very good. Yes, Roxana. How much is it? Very good. Le damos vuelta, ¿verdad, Roxy? Porque es pregunta. How much is it? Por ejemplo, si usted va al almacén y compra un bolígrafo o a una librería, y usted entra y le dice, how much is it? All right, la señorita le va a decir, ah, it is, no sé qué vale, 50 cents, it's $1, dependiendo qué tipo de lapicero. All right, la pregunta sería, how much is it? Or, how much is the pen? Or, how much is the cell phone? Or, how much is the notebook? Lo que usted vaya a comprar. Puede reemplazar el it por el objeto, Roxana, ¿verdad? Entonces, en lugar de decir, how much is it, puede decir, how much is the pen, how much is the computer, how much is the cell phone, all right? Very good, Roxy, thank you, nice. Chiqui, number two. My answer is, I make $545 monthly. I think that is, how much do you earn every month? Ah, all right. No. Let me see. I make, how much do you earn every month? Very good. Yes. It could okay. Be. All right. Yeah, very good. That's nice. All right, let's see. Mari, ¿dónde está? Mari se me ha escondido. Ahí está, ahí. Mari, number three, they take $23 per item. Is how much do you they charge? ¿Cómo fue, Mari? Mari, léamelo otra vez bien. How much do they charge? No charge, está bien. How much do they charge? Yes, very good. Charge. How much do they charge? And they say they take $23 per item. Or podría quitar el take de la respuesta y poner they charge $23 per item. All right. Okay. Very good. Let's see. All right, yeah, that's fine. I was reading the other one. Very good. Let's see. Ede, for number four, the company pays $690 with bonuses. How much do they pay? Okay, very good. How much do they pay? The company pays $690 with bonuses. All right. Very good, guys. Thank you, Ede. Okay. So here, guys, todas estas preguntas están relacionadas con dinero. Por lo tanto,
todas empiezan con how much. How much, how much, how much. Right? Let's see here. Vamos a hacer una práctica con estas preguntas que están aquí. Las mismas preguntas, ustedes van a realizar las mismas preguntas, ¿ok? Obviamente usted puede dar cualquier otra información, no necesariamente la suya. Por ejemplo, if I'm working with Laurita, le voy a decir, Laura, how much do they pay? And she's going to say, Jessica, they pay $275. Okay. How much do they charge for the internet? They charge $39.99. And I can say, Laura, how much is it? The notebook. All right, how much is the notebook? And she's going to say the notebook is $1.50 or it is $1.50. Y la última, how much do you earn every month? Y Laurita puede decir, I earn $2,000 every month. Okay? Laurita, very good. All right? Y luego termino yo de hacerle las preguntas a Laurita y luego Laura me pregunta a mí estas mismas. Solo es para dos cosas, practicar el how much y obviamente practicar numbers. All right? Yes? Okay, guys, let's go. Déjeme aquí, creamos, ¿cuántos tenemos? Uy, ¿qué pasó con los demás compañeritos? All right, very good, guys, let's go.
noches. Buenas noches, Luz. Voy entrando, perdón. Hola, Dayana. Hola, me fallaba el inter. Ah, vaya, no se preocupe. La voy a unir a un grupo. Bueno. All right. Gracias. Solo déjeme, deme un ratito que hay un compañero. Ahorita, Dayana. Ay, que se ve todo. Quiero quitar esto. Gracias. Thank you.
All right, guys, finished? Yes, Christian, very good. Chiqui, not finished? Solo faltó una con nadie. Okay, all right, that's fine. That's okay. Perfect, that's fine. Charlie, finished? Yes, me, pero only one part. Ah, all right, but that's okay. That's okay. We're going to have more time to practice a little bit later, all right? Okay, miss. Hold on, guys. All right, guys, very good. Let's see here. We're going to continue with this. Give me a second. I just need to see which presentation I'm going to share with you right now. All right, I'm going to show you this so we can actually talk about it. And then if you have any questions, you may ask me or we may go on. All right, so when we have, remember that when we have count nouns, countable nouns, we talk about numbers, all right? Remember that they are things that we can count. For example, we say 3 oranges or 2 oranges. Usted tiene 5, dice 5 oranges, all right? So when we talk about countable nouns, we talk about number, porque las podemos contar, all right? Now, here it says count nouns singular. Recuerde que a pesar que podemos contar manzanas, a veces solo tenemos una y eso es singular, all right? So that's why we use this. We use a or an en su defecto. We say, I have an apple. Si yo le digo, I have an apple, how many apples do I have? One, Jenny. Very good. Yes, Mari. Very good. If I say I have an apple, I have one, only one apple. Entonces, cuando hablamos de count noun singular, tenemos 2 options. We can say a plus el noun, cualquiera que sea contable, a cell phone, o le digo one cell phone. All right? Entonces, este a solo va a funcionar for count nouns singular, okay? All right, guys, yes? Yes, guys, no questions? Yeah. No questions. Yeah. Right, very good, okay. Let's see here. Now, when we have plural count nouns, usually, y ojo con esto, usually we use S or we add S to the noun. For example, you say pencil, pencils, computer, computers. You say chair, chairs, car, cars, okay? Ahora, si usted lo tiene plural, si usted tiene el noun plural, no va a necesitar el A. Yo no puedo decir I have a cars. No tiene sentido. I is only one. Y cars puede ser 2, pueden ser 3, pueden ser 5. All right. Entonces tiene que omitir el A si es plural. ¿Verdad? Porque el A is only for one. Do you understand that, guys? Ahora, cuando hablamos de plural nouns, tenemos los irregular nouns. ¿Ok? Ya los vamos a ver un ratito después. In this case, we have a potato. And we have potatoes, all right? So one is singular and the other one is plural, all right? Sorry, no sé si estaban copiando eso, perdón. Ahorita voy, ahorita, aquí está. All right? Yes, ma'am. Miss, yes, but yes. In the structure for plural nouns, we can add es at the end, for example, for potato. Yes, Chiqui, y fíjese que muy, súper muy buena pregunta. Voy a dejar de compartir aquí un segundito, solo para poderlos ver a todos ahorita. La regla para hacer los plural nouns es idéntica
cuando hacemos o le agregamos la S o ES o IES a los verbos en tercera persona singular presente simple. Si se fijó, potato termina con O, ¿cierto? ¿Ok? ¿Y qué le agregó? IES. IES. ¿Se acuerda el verbo go? ¿Con qué letra, con qué vocal termina? O. 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 ¿Y qué le agrega para decir Roxana va? Yes. Yes, Roxana yes. Goes. Si yo tengo la palabra o el noun candy, tengo un dulce, I have one candy or I have a candy, pero fui a una piñata y traje many candies, all right? ¿Cómo pluralizo candies? I-E-S. I-E-S. Yes, I drop the Y. Excellent, guys. Entonces, la regla aplica igual, solo que en este caso no son verbos, ¿verdad? Son sustantivos, son nombres. Pero para cuando lo escriba, tiene que recordar que es la misma regla. Si termina en O, agréguele S, como por ejemplo potato, ¿verdad? Potatoes, candy, quítele la Y porque termina con Y y antes de la Y va otra consonante. ¿Verdad? Quítele a la Y y póngale IES, candies. ¿Yes? ¿Estamos bien con esa regla? Very good, Chiqui. Very good, very good question. Mari, everything okay, Mari, o la perdí? No, ¿verdad, Mari? No, that's okay. Excellent. Very good, Mari. Very good. Okay. All right, let's go back here, guys. Voy a seguir compartiendo pantalla. All right. Luego, hold on, guys. Luego tenemos acá los ejemplos, acá tenemos one book, puedo decir a book o one book, pero digo two books, three books. Si se fija, aquí pongo el número, el quantifier, y aquí pongo S. Este es normal, ¿verdad? Esta letra no, solo le agrego S ahí. Three books, all right? Lo mismo con este, one pen, two pens, three pens, five pens, los que usted tenga a la mano. All right. Entonces, si se fija, y necesito que pongan atención en esto. Aquí dice one y el pen no tiene S porque es uno. ¿Cierto? Aquí digo two. Ups. Digo two y aquí sí le agregué S. Pens. ¿Ok? Entonces todo va singular, singular, plural, plural. Ok. Uncountable nouns are things I cannot count. Ayer decíamos, yo no puedo decir, la quiero 5, la quiero 10, la quiero 1. All right, usted dice, lo quiero mucho, la quiero, ya no la quiero, o la quiero poquito. All right, so, Chiqui loves. All right, but you don't say 1, 2, o 4, all right? You can't do that. Can you count water? No, you cannot count water. Can you count smoke? Guys, can you count the smoke? No. No. No? All right. Hold on. What about sand? No. No, you cannot count it. It's almost impossible. ¿Qué es esto? Pollution. No. Pollution. All right, can you count pollution? No, you can't. No, you can't, right? Pollution, you cannot count it. No voy a decir contamination, ¿verdad? It's pollution. All right, what about fruit? Ayer decíamos fruit. Can you count fruit? No. 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 Can you count bananas? Yes. Yes. Can you, yes. Can you count, mire, solo por curiosidad, necesito un voluntario, voluntario, así rapidito, solo para algo. No ves nada malo, ¿ah? Mi. José, mi. María José, excelente, yes. María José, excelente. María José, ¿ve esta frutita rojita que está aquí, que es bien rica? Sí, dice Mari, a la par de la sandilla. Ahí hay una. Cranberry, no. Ah, very good, okay. Okay. A ver. ¿Cómo? Ok, very good, María José. La pronunciación de la fresa no es strawberry, no lleva N.
All right. Y muchos lo decimos así, María José, por eso quería ver, no se preocupe, no es por ustedes, porque la mayoría. Es strawberry, sin la N. S-T-R-A-W, strawberry. Okay? Okay. Very good. Thank you, María José. A ver. Thank you. Can we count the strawberries? Yes. Yes. Excellent. Can you count oranges? Yes. Yes. Mangoes? Yes. Pears? Yes. Pineapples? Yes. ¿Ya me dio hambre? Very good. Yes. All right. You can count fruit. All right. ¿Cómo? Grupo, en este caso sería bananas, pineapples, strawberries, oranges, pero fruta en general is non-countable. ¿Qué es esto? What's that, guys? Furniture. Yes, furniture. But is it countable or non-countable? No. Not countable. Pero si le digo tables, it's countable. Yes. Okay. Countable. What about if I say chair? I mean sofas. Yes, we can count. Yes. Okay. What about lamps? Countable. Countable. All right. Very good. Okay. Entonces volvemos a lo mismo. Como conjunto furniture no lo contamos. All right, no se puede contar. Si yo ya divido a mesa, silla, sofá, lámparas, yes, eso sí los puedo contar. A ver, Jasmine, how many chairs do you have in your living room or in your dining room? Yes. Two chairs. All right, just two chairs, right? Pero los contamos. One, two, that's it. Very good. Okay, excellent. Chiqui, how many lamps do you have? I don't have lamps, just the light bulbs. The light, yeah, okay. Light bulbs. How many light bulbs do you have? Oh my God, two, three, four, five, around eight. Okay, around eight, very good. Okay, entonces cuando yo le digo how many, en el caso de Chiqui, ¿qué diría? Son como varios, podría decir many, many light bulbs. Ahora, many no me encierra a mí, no me indica a mí un número en específico, solo sé que hay muchos. Pero si Chiqui se da la tarea de contar, entonces dice eight, ah, okay, ten, okay, all right. Entonces sí puede decir, el número. Para ser específico, solo dice many. All right, very good, guys. Thank you. Okay. Solo déjeme ver aquí. Okay, a ver. Let's see, guys. Vamos a ver aquí. Déjeme. ¿Vamos bien hasta ahorita con esto de los count nouns, not count nouns? Yes. Yes, me. A ver, les voy a enseñar este aquí porque también nos puede ayudar para comprenderlo un poco mejor o poder o saber de qué se trata, ¿ok? Tenemos aquí count and uncount rules. Cuando tenemos countable nouns, all right, we have singular form and we say a book. Eddie, Lorena, dígame. I'm sorry, miss. What is the difference entre pair y four? La pregunta es mi, porque en las preguntas que hicimos anteriormente nos quedaba la duda con Edenilson. Uh-huh. Cuando decíamos they take 15 per item. Per item. Pair, mm-hmm. What is the meaning? It's the same thing. Lo que pasa es que no decimos for item. We say per item. Okay. It sounds, it's like a little bit more formal, perhaps. Edit. Okay. All right. Yeah. Very good. Yeah, but it means for, all right, for item, but you say per item. All right. Per unit. Mm-hmm.
All right, so here, guys, we have countable nouns, singular forms, a book, we have the plural forms, we have pencils. All right, now here, acuérdense que podemos usar el a or an, ya sabemos cuándo usar a or an, depende del sonido de la siguiente palabra, no que se escriba con vocal o con consonante. Podemos decir the eraser, podemos decir some erasers, podemos decir many erasers, o podemos decir el número, two erasers, ¿ok? Cuando tenemos uncountable nouns, all right, decimos meat, decimos paper, all right, decimos a bottle of water. Aquí usamos el A por la botella, no por el agua. All right, a bottle of water. Then we have the paper and some paper. Si se fija aquí, usted no puede decir el número, ¿verdad? Porque estamos hablando de uncountable nouns. All right, guys? Yes? But can we say some papers? No. No, some paper. Just some paper. Okay. You can say some pieces of paper, Chiqui. Pieces of paper. Or sheets, yes. Of paper. All right, okay. Yeah, but paper is non-countable. Entonces, si es no contable, eso es también algo que creo que se me estaba quedando por ahí. Si es no contable, no lo puedo pluralizar. Yo no puedo decir papers, sugars, milks, coffees. No lo puedo pluralizar nunca. No tiene un plural. All right, si se fija aquí, mire. Si sigue esta línea aquí, dice singular form y tenemos singular acá, pero no hay plural. No hay forma plural porque es no contable. All right. Si usted dice traffic, countable or uncountable? Uncountable. Okay. Entonces, aunque hay mucho tráfico allá afuera, especialmente viernes lloviendo y día de pago. All right. That's a very bad combination. All right. Usted dice there is a lot of traffic. No dice traffics. All right, jamás, nunca puede decir traffics. All right? Okay, guys, you understand that? All right, y luego, ya vamos a ir dejando esto por aquí, y luego tenemos algo que también es muy importante. Los nouns, que son countable, pero hay unos que no terminan o no les pongo S para hacerlos plural. Como por ejemplo, ¿cuál? Damari, regáleme un countable. Plural que no necesita S, que cambie su forma. Piensen uno y todo, ¿verdad? Y todas. Que cambie su forma. Ajá. Mi Mari dice que tiene una. A ver, espéreme. Da Mari primero y luego Mari. Es que, ¿cómo me dijo Miss? un plural noun. That you don't add S to it. It changes its form. Beans. Pero le pongo S. Juice. Orange. Pero. Juice es no contable. Y quiero contable. Countable noun que no le voy a agregar S para hacer plural. ¿Hola? Shoes. Orange. No, shoes le agregó S. No, o sea, zapatos, ¿cómo se dice? Shoe. Uno. Y tengo dos shoes, le puse S. Okay. Yo quiero uno que no le ponga S, que cambie. Fish. Which one? Orange. Listen, say something. Fish. Orange. Fish, yo no puedo decir fishes. Fish children. Child, children. Thank you. Very good, Maribel. Child, children. A ver si hay más, Mari. No se preocupe, dígame. Teeth. Excuse me? Teeth. Teeth. Tooth. Teeth. Very good. Ajá, another one. Feet. Feet. Foot, feet, yes. Woman. Women, very good. No decimos women's. No me vayan a decir
aquí hay muchas mujeres. We have, or there are many women. All right, no me voy a poner ese a eso, por favor, porque eso no existe. Es women. Mouse, mice. Excelente, de mouse and mice. Very good, ok. Jasmine, no se quede atrás. Excuse me, chiqui. People. People, yes. Person, people. Very good. Man and men. Man and men, very good. Batman, solo hay un Batman, solo hay un Superman, solo hay un Spider-Man. All right, very good. Mouse. Yes, mouse, mice, very good. Mice. De hojas, leaf, creo que se dice. Leaves, yes, como... leaf and leaves, very good, yes. Teeth. Sí, teeth. Teeth. Tooth sería el singular y teeth el plural. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque de repente, si usted ve, hay unos, a estos se les llaman irregular nouns. All right? ¿Por qué irregular? Because you don't add S. Los demás están con, solo le agrego S. Shoes, shoes, computer, computers, candy, candies, chair, chairs, door, doors. All right? Pero hay otros que su plural es fish en singular y fish en plural. All right, fish, fish, no cambia. Usted dice, I have one child, or I have three children. No va a decir children's, no puede pluralizar el plural, ya está pluralizado. Si no es como que diga niños, es. All right, you can't do that, right? Okay, very good. Entonces, son menos, pero existen. Y de repente hay muchos que son bien, bien usados, como child, children, woman, women, man, men. All right, esos los usamos bastante. Fish también, tooth, teeth, foot, feet. All right, esos siempre siguen siendo countable, pero plural irregular. Dígame, Chiqui, no sé si tenía una pregunta. Yes, no, it's not a question. I want to say, I want to add the word house and house, but... There are not nouns, right? Which ones? Half and halves. Ah, it's more like a quantifier, but yeah. But it applies the same, it's irregular. Okay. Yes, very good. Okay, like die and dice. Dice sería dados, ¿verdad? Y die es dado. All right, only one. All right, very good. So we have those. Excellent, guys. Déjeme aquí ponerle un último ejercicio de los countable and uncountable y luego pasamos ya a el otro tema que nos corresponde ahora. I don't know, guys, if you have any questions about what we're talking about. No questions? No questions. Excellent. Very good. Hold on, guys. I just want to see something. All right. Okay, this one and let me see the other one here. Se los voy a poner aquí solo como para que le puedan tomar foto para que les quede como de referencia si usted así lo quiere. Están estos. Esta es una lista de los irregular nouns donde están como varios conocidos, otros que dice y eso qué es. All right. Solo le queda ahí para que usted lo pueda ver. All right? Okay, guys? All right, I'm gonna just take it off here. All right, so let's go back here. I want you to do exercise right now. Countable and uncountable nouns. Ok, hagamos esta. Nos vamos a quedar aquí, solo para que usted, hi Michelle, para que usted lo practique ahorita aquí. A ver, ¿pueden ver esto que está en pantalla? Yes. Yes. All right. Practice using countable and uncountable nouns. El uncountable es lo mismo que non-count.
arréglelo. Ahí ahorita, usted solito, ahí solita ahí. Me avisan cuando vayan terminando. Finished. Perfect, thank you. All right, guys, everybody else is finished. Oops. Oh no, what did I do? I finished. Excellent. Hold on, I lost it. It was here. All right, let's see. Damari, number one, please. Ay, no puede ser, Damari, que lo hice. Ahí está. Ajá. Miss, ¿en esta íbamos a ordenar las oraciones o a arreglarlas? A ponerle lo que le hace, o sea, arreglarla. Y porque dice, Kate have, no es Kate has, three no? bananas. Ajá, entonces le arregló el have y aparte, ¿qué más le arregló? Bananas. Excelente, entonces le quedó Kate. Kate has three bananas. Excelente, Kate has... three bananas. Very good. Thank you. All right. Let me see here. Charlie, number two. Jenny se prepara con la tres. Justo la que estaba respondiendo, sería Henry eats a slice of bread. A loaf of bread. Loaf of bread. Yeah, loaf is L-O-A-F, right? A loaf of bread or Henry eats. Permítame. Sorry, guys. All right, Henry eats some bread. All right, bread is no contable. All right, very good. But a loaf of bread, it's okay. Huh? But
can be Henry eats bread, just that? Yeah, Henry eats bread. Yeah, that's fine too. Okay. Yeah, very good. Thank you. Yes, very good, Charlie, also. Thank you. All right, let me see here. Jenny, number three. I drink 2 cup milk. I drink two? I drink two... Butter. Yeah. But says copa, mean copa. Like no taza. Yeah. Okay, taza. You can say I drink 2 cups of milk. Yes. All right. Or I drink 2 glasses of milk, or I drink 2 liters of milk. All right. Cantidad que sea. Very good. Entonces, en este caso, usted le puede poner el recipiente, que sería taza o vaso, ¿verdad? Very good. Number four. A ver, ¿quién la hará? ¿Quién quiere hacer number four? Milk. Hola, hola. I can say, I drink milk. ¿Quién me preguntó? No. Me. La Mari. Sí, si le quita el tú, sí, I drink milk. Pero como en este caso le pusimos tú. Ok. All right, very good. Thank you. All right, anybody else? ¿Quién quiere hacer la número 4? Ah, Mari dice. He wants. Sí, continúe. Está bien, está bien. He wants a cup of coffee. Excellent. She wants. Mire qué bien se le oye esa S. She wants a cup of coffee. Very good. Ok. Or, ¿alguien la puso diferente? Me. She wants coffee. Just she wants coffee. Mm-hmm. También. Very good. And the last one. ¿Quién va a ser la número 5? Me. Ok. He has. Uh-huh. He has notebook or he has para denotar solo uno, Roxy, ¿cuál le podríamos poner? He has lo tiene súper bien. He has a excellent. He has notebooks. A notebook, o puede poner también he has one notebook, Roxy. Puede jugar con el a o el one, pero está perfecto. Okay. Very good, Roxana. He has a notebook or he has one notebook. Excellent, guys. Very good. Dejo de compartir aquí. Voy a tomar la asistencia en la segunda hora and then we can go on with the rest of our book here. Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. Adita. ¿Qué se me hizo, Adita? Ahí está. Present. Thank you, Adita. Adilio Hernández Polanco. Present. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present, Miss. Cristian Alberto Jovel Cantor. Present. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Thank you. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Present. Ercilia Damari Quinteros Alvarado. Present. Francisco Antonio Renderos. Frank no está. A ver, Frank. All right. Let me see here. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Present. Thank you. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Katherine Michelle Mejía Hernández. Present. All right, very good. Laura Noemí Rivas Rivas. Present. Thank you. María José Alfaro de Hernández. Present. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present, Miss. Very good, thank you. Jasmine Yamilet Pacheco de Meléndez. Present. Thank you. And Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Present.
Very good. Vea, Bellita, le voy a cambiar nombre, oye, porque me aparece como Kinder 5. All right, ahorita la cambio. Todavía está laborando. Gracias, gracias. Lo dice la que está en el colegio. Cállate. Dios mío, no puedo escribir ahora. All right, very good, thank you. No se preocupe, Beita, ya estuvo. Thank you, Bea. A tiempo entró Beita, porque estábamos tomando ya la asistencia en la segunda hora. Very good. Okay, guys, let's continue here then. Solo nos faltó ahora Frank. All right, very good. Let's continue with our books here. All right, so we finished this. Ya vimos el how much and all that, all right? So here we have this, reading. Read the welcoming letter to Dominique's new job and answer the questions below. Los voy a mandar a sus grupos. Quiero que lean esto que está aquí. All right? Can you please read this? And then when you finish reading, I want you to do number 6. These questions are related to the reading. All right? So I want you to work on number 5 and number 6, please. Y luego... Yeah, vamos a hacer eso ahorita. Ustedes lo hacen. Hacen la número 5, número 6 en los grupos. Les doy un ratito y luego regresamos y seguimos con la página 16. All right. Solo léalo y luego contesten estas de acá. Si hay alguna palabra o algo, tómenle nota y luego lo vemos aquí después. Bea, ya la voy a ubicar en un grupo, igual a las demás compañeras que entraron después. Miss, a mí no me ha ubicado. Ni a mí. Ah, que, sí, ahorita, Michelle, lo que pasa es que quería ver a quienes más no estaban, no habían entrado, pero ahorita, Jenny, a ver, Jenny la mando con... ¿Estaba con Miss Damaris? Sí, ¿verdad? Ahorita la mando con ella. Ok. A ver. Bea, la mando con... ¿Qué pasó, Michelle? No, que no me apareció lo del grupo. Ok, ya Michelle y ya Beita, ya las mandé.
Hola, Bea. Hola, Miss. ¿Qué le pasó ahorita? Fíjese que estaba en el grupo, pero tienen las cámaras apagadas, no los veo y no sé qué estamos haciendo. Espéreme, espéreme. Ah, es que estaba con... Que las tienen las cámaras apagadas y así yo no me gusta porque siento que soy solita. Se siente feo, ¿verdad? Trabajo solita o no sé. No. ¿Sabe qué? La voy a mandar... Lo que pasa es que Ede tiene problemas de conexión. Entonces, si él enciende su cámara, se bloquea la conexión de Jasmine. Pero ahorita, no se preocupe. De hecho, lo que estamos haciendo hasta es como actividad nueva. Vea, estamos en esa página de la ejercicio 5 y 6 después de la... permítame, ¿qué página era? Estamos en el folleto, ¿verdad? Sí, en el folleto página 15. Están haciendo ejercicio 5 y ejercicio 6. Ah, vaya. Pero ¿sabe qué? La voy a mandar con su amiguita. Ya se echó el rollo, ¿eh? Ya la vi. Obvio. ahorita. Gracias, lo... Miss. Very good. A ver, es la sala 2, oye. Ok. Gracias.
No, ya, ya respondimos, las seis. Ajá, las seis. Sí. Vaya, noun, I can identify. No. 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 The patient just number read, 15. Read the... 15. Mm-hmm. The number five. The section of number five. Read. Read please. Again. Please. Ah, for a better future. Así. Eso. Yes. For a better future. Employee, welcome mm-hmm. to Travers Inc. Congratulations. You are now part of the travel family. ¿Por qué me tienen leyendo? Porque entró de último. Because the teacher says read and then answer the question. Decision number. Uh-huh. Ah, okay. Of the Travers family. Here's some information about your new job. You can please do it. Read it carefully. Name Glenda. Ah, Glenda Dominic Sanchez. Job title. ¿Cómo es aquí? Title. Job title, junior sales manager. Key job duties. Key job duties. Have a meeting with your manager every week. Get in contact with customer. Answer clients' question about our product. Take orders on the telephone and call potential clients. Mm-hmm. Vacation, 2 weeks per year, plus public holidays. Salary, $440 per month, plus bonus. Good luck, Mark Roberts, CFO. Yeah, CEO. Mm-hmm. Very good. Yeah. Mm-hmm. So you guys finish, you girls finish with the questions. Yes. Bea, la número uno la contestaste. Excuse me, Mari. I'm sorry. Number one, Miss Bea, did you answer it? Thank you. Number one. How many days a week? No. Number six. Dominic speaks to clients in her new job. False. And here is my question. You asking me? No, ¿cómo se dice? No sé si es true or false. Which one? False. Number one. Dominic. Number one. They said Dominic speaks to clients in her new job. No. It's false. False. But I think it's true because it says the key job duties is to have a meeting with your manager every week. Get in contact with customers. Mm-hmm. Que customers son lo mismo que clients. Y luego dice answer clients' questions. Uh-huh. Entonces, si le contesta o le responde a los clientes, habla con ellos. Digo yo. Es que la forma. La forma en que habíamos entendido la pregunta. Ajá. Yo había entendido que es que Dominic les habla a sus clientes de su nuevo trabajo. No. Solo habla, quiero ver, permíteme. Eso es lo que entendí en la primera. La pregunta, permítame, ahorita. La pregunta es: Dominic habla con los clientes en su nuevo trabajo. Okay. Sí, it's true. Sí, yo diría. It's true. Mm-hmm. ¿Verdad? Porque les contesta preguntas y tal cual, ¿verdad? Entonces yo diría que sí. Yes, it's true. I'm sorry, teacher. No, that's okay. No, es que estábamos ahí.
traduciendo al español. Ah, cosa pero es que hace. Por eso pasa. Ajá, ¿no? Por eso. Yo esa no era mi duda. Dije que fuera a traducir algo tan fácil como Augusto, que se lo entiende. No yes. entiende cuál es la necesidad. Yes, I know. Ok, very good. Ya le voy a jalar las orejitas. All right, very good. How do you say, how do you say please? That is my, esa es mi duda. That's my question. That is my doubt. Doubt. D-O-U-B-T. Yeah, doubt. Mm-hmm. Okay, thank you. All right, girls, we're going to go back. Yes. Ahorita, no sé si ya logró terminar, pero si no, no se preocupe. Lo terminamos allá. Yeah. Excelente. Very good. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. I'm so hungry. Me too. Oh my bye, goodness. I'm thirsty. Yeah, I'm everything. I'm sleepy, I'm hungry, I'm thirsty. Bye. Bye. All right, guys, I believe everybody had a chance to finish. All right, so let's just check here the questions. Number one, Dominique speaks to clients in her new job. True or false? True. True. Yes. Very good. True. Okay. Number two, her salary is $100 per week. False. Okay. Dominique gets a yearly vacation. True. All right. Very good. And she has to work on holidays. False. Very good. All right. Very nice. Now, do you guys, you, todos ustedes, do you speak to clients in your job? No. Yes. 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 Y los niños y every day. They're your students. All right. Very good. Do you get a yearly vacation in your job? Number three, do you get a yearly vacation? Yes. Yes or no? Yes. 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 Yeah. Charlie, así como, really? No, only three only times. Uh-huh. Ya le va a sacar el código a la hermana Edith. What about, do you work on holidays? No, no dije nada. Device entry part, teacher. Ah, okay. Mm-hmm. Okay, do you work on holidays? No. No, all right, no. You work on holidays. All right, very good. Okay, let's go on here, guys. That's okay. Mia, that's fine. All right, that's okay here. Let's go here with this conversation. Seguimos un poquito con el how many, how much, solo para verlo aquí. Chiqui, hágame un favor, you're going to be Ben. And Adilio, you're going to... Hasta Adilio, ¿verdad? Adilio, Adilio. Yes. Where is Adilio? Yes, me. Okay, so Chiqui, you're Ben, and Adilio, you're Jeff. Después se prepara. Veita es Ben, y Mari es Jeff. All right. Y después vamos con una pareja más. Okay, Chiqui and Adilio. Okay, Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben, well, you work 5 days a week, and you? That's great. I work 4 days and sometimes on Saturdays. 4 weekdays. Really? On Saturday, do you work extra hours? How much money do they pay for each extra hour? En esta no me la puedo. Está bien, Adilio. Extra hour. Very good. Okay. Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Wait. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes three. It is not much time, right? Not much time, right?
Absolutely. Excellent, Adelio. I know. I'm sorry, Mario. Ya, yeah, pero a ese se va a hacer dedo. Ahí no había otra persona. Okay. That's okay, Chiqui. That's fine. Very good, Adelio. Thank you, Chiqui. Okay. Mari, you're Ben, and Beita, you're Jeff. Después va Diana and Eddie. Okay. Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work 5 days a week. And you? That's right. I work 4 weekdays. And sometimes on Saturday. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do... And how much... Perdón. That's okay. And how much money do they pay for each extra hour? Mm-hmm. Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Excellent, ladies. Thank you very much. All right. Then Ede and Diana, Diana, you're Ben, and Ede, you're Jeff. Okay. Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work 5 days a week. And you? That's great. I work 4 weekdays and sometimes on Saturday. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hours is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Excellent, Diana. Very good, Diana. Very good, Eden Nilsson. Super, super nice, guys. Thank you. All right. So here we continue talking a little bit of how many and how much. Remember that many is for countables, for example, days. And much, igual lo volvemos a relacionar con money. All right. So we have how many, how much. Okay. So here we talk about extra hours. And they pay each extra hours about $10, all right? So that's what they do. Here, how to use how many and how much. How many, decimos how many for countable nouns, hours, days, weeks, years, etc. And then we have how much for uncountable nouns, money, time, and many other things. Okay, for now, for how many, we have how many days, how many days a week do you rest, how many hours a day do you work. Okay, so this is how many. And now we have how much. How much money do they pay per extra hour, or how much time do we have. Okay, so these are how much and these are how many. Vamos a trabajar en este aquí. Ok, vaya viendo, lo vamos a hacer acá, no nos vamos a ir a ningún grupo todavía. Vamos a ver este. Read, the instructions say, read the sentences and fill in the blanks with many or much. Ok, entonces le voy a poner ya sea how much or how many. Vaya viendo aquí, aquí hablan de money, usted va a decir, how much or how many. Aquí, how much or how many, cuando hablamos de paper, the hours, all right? So just do that right now. Finish it and let me know when you finish, please. Adita se prepara con la número uno y la número dos, Adita.
Adita, no le escucho, tiene su micrófono apagadito. Excuse me. Este, how many dijo, o cuál era la otra? How many o how much, Adita. Ah, ok, how many. Vaya viendo ahí si lo que dice es contable, o lo que sigue es contable o es no contable, para que tenga la respuesta de la 1 y la 2, Adita, ok. Laura, se sigue 3 y 4. Y Cristian, 5 y 6, please. Thank you. Just the question, teacher. Excuse me? Just the question. You just have to write how many or how much. That's it. Okay. Thank you, Nori. Okay. Are you ready, Adita? Yes. Excellent, Adita. Number one and number two, please. How many? Number one. Segura, Adita, con money, aquí el noun es money, lo que lo estoy subrayando ahí. Money va a ser how much or how many, Adita? How many? Segura. Oh, how much? How much? Ajá. How much, Adita. Muy bien. Acuérdese que cuando hablamos de dinero siempre va a ser how much. Oye. Okay. All right. Solo corríjalo ahí, no hay problema. Y en la número dos, Adita, what about number two? Ya lo corregí. How much? La number two es how. Espérese, how paper does a printer. How many? Otra vez vuelve a ser how much, Adita. No se preocupe. How much? Thank you, miss. Excuse me. No, that's okay. No se preocupe. A ver, number three and number four. How much hours a day does he work? Are you sure, Laurita? Much. Many? Many hours? Yes. ¿Puede contar las horas, Laurita? How many? How many? Okay. How many hours? Yes. Lo que pasa es que me basé por lo anterior porque decía en el how much, dice money, time. Ah, pero time como conjunto. Pero ya estamos horas, minutos y segundos. Entonces horas, minutos y segundos se vuelven contable. Okay. And the next one, number four. How many information is on the internet? Y la información usted puede decir one information, two information, three information, Laura. Okay, no. Much. Sorry. That's okay, no se preocupe. La puse al revés. Yeah, en mi internet, Laurita. Don't worry about it. All right, very good. Okay, Christian, please, number five and number six. Number five. How many days a week do you rest? Perfect, yes. And number six? And how many employees does your company have? Excellent, thank you. All right, so for number five and number six is how many? Thank you, Christian, very good. How many? Yes, Adita, for number five and number six. Thank you, Miss Jessie. Thank you. All right, guys, vamos a dejar esto aquí. Esto que está aquí donde dice writing lo vamos a hacer mañana, así que ahorita no se preocupe. Vámonos a la siguiente página, page 18. All right, grammar extra practice. ¿Por qué es extra practice? Porque esto ya lo venimos viendo desde el módulo 1. All right, entonces it's just extra, ¿ok? What's number the page? It's page 18, Adita. Page 18? Yes, 18. Okay. All right, so here we have how to use simple present. Negative statements, ok. Acuérdese que ya eso ya lo hemos visto antes. When we talk about negative statements, es cuando decimos no. All right. For example, you say she does not work on weekends. Lo voy a subir aquí. She does not work on weekends. O usted viene y lo puede unir y decimos she doesn't. Si usted dice she doesn't,
All right. Entonces es lo mismo que decir does not. She doesn't work on weekends. Or they do not have much time. All right. So do not, o lo puedo hacer contractado y digo don't. They don't have much time. Independientemente si usted va a decir, va a usar doesn't o va a usar don't, esa es la forma como hacemos negative sentences in English. En ningún momento usted va a decir nada más, she not work on weekends o they not have much time. Don't do that, all right? In English, you have to write doesn't or you have to say doesn't and you have to say don't, all right? Now, here we have the subject, then we have the auxiliary, do or does, dependiendo de quién está hablando, plus not, plus the verb, plus the complement, all right? So, let me see here. Mari, léame la primera que está aquí, Mari, please. Number one. María does not or doesn't work at HPBC. Excellent, very good. Jenny, number two. Marcos does or doesn't stay late at work. Excellent, very good, thank you. Does not or doesn't, very nice. Michelle, number three. Michelle, ¿has estado calladita, Michelle? Es que me pongo nerviosa cada vez que me pregunto. No, Michelle, porque se va a poner nerviosa, no, para nada. Dele, dele, número tres, a ver. Va. Juan and Pedro do not wait reports. Excellent, very good. Juan and Pedro do not write reports. Very good, Michelle, thank you. All right, Jasmine, number four. We don't send letters. We don't send letters, very good. Or we do not send letters, all right? Very good. Okay, this is what I want you to do right now, guys. Hold on, give me a second. Yeah. This is what I want you to do. It says, write six negative sentences about you and a colleague. All right, entonces nos vamos a ir a los grupos, la última práctica que vamos a hacer. Y en los grupos, por ejemplo, yo estoy trabajando con Edith y ella me va a decir three sentences, tres cosas que ella no hace o no va o algo que sea negativo. Por ejemplo, yo le diría en my sentence number one, y este es cierto, yo le dijera I do not drink coffee. Okay. All right. Number two, I do not have Facebook. And number three, I do not speak Chinese. All right, three negative sentences about me. So, Edith, Lorena escribiría, Jessica doesn't drink coffee, Jessica doesn't have Facebook, Jessica doesn't speak Chinese. Three negative sentences, y luego Edith, Lorena me dice, tres cosas reales, negativas de su, de ella. All right? Yes? Okay, guys? Yes? Hello? Hello? Yes. Excellent. Yes, miss. All right. Very good. Thank you. Okay, miss.
Hello. Hi, Laurita. Hi, Ana. Jessica, hello. Hi. Este, son las seis oraciones. Tres cada una, ok. Pero, por ejemplo, hemos colocado así. Pues, Adita, don't cook. ¿Por qué don't, Laurita? Porque ella no. Claro, pero es Adita, tercera persona singular. Cook. Doesn't. Ay, doesn't. Ok. Adita. Mierda. Entonces, doesn't. Ajá. Doesn't cook. Ok. Ya, yo pues la necesitábamos. Of course. Doesn't cook. Así, pero así es cook. Sí, ese sí estaba perfecto. Solo era el auxiliar. Y el planchar, ¿cómo se dice? Iron. Iron. Estamos bien, hermana. Sí. Iron. Entonces, Adita doesn't iron. Así. Uh-huh. Y la última es Adita doesn't eat tortilla. Very good, okay. Yeah, it's okay. Y la otra sería, en mi caso, sería Laura doesn't exercise, así es. Doesn't exercise, very good. Ah, okay, ya. Yeah. Solamente eso era mi. Excellent, very good. Vamos bien, super bien. All right, yo creo que igual ya van terminando los demás por ahí. Arelisa va sola, permítame, solo la veo ahí un ratito. ¿Qué le pasó? Se acaba de desconectar a Dilio. Ah, ok, ahí entró. Aquí viene, ahí viene. All right. Yo dije, Dios mío, no me di cuenta que estaba solita. I'm sorry. Perdón, que me sacó aquí el inter, no sé qué está pasando. Y nos quedábamos trabados. Yo creo que era el trabado y yo la acusaba a ella. Entonces. Yo creo que se quería dormir, Adilio. Ah, no, Adilio, ya no, casi. No, aquí estábamos en I don't know what TV. Ja, ja, otro nivel. Ok. Pero, no copiaste la segunda mía. Ni la tercera, ajá. Solo I do not drive a car. No, hey, de veras, va. No. Yo lo he visto, cabal, no sabe. Esa presión. No sabe. I do not drive a car. Los niveles de adrenalina no la sabe. No se pierde de mucho, chiqui. No se pierde de mucho. Sí, me imagino. Más estrés a mi vida, ¿no? Gracias. Okay. And I do not eat papaya. Okay, very good. I do not eat papaya. Mm-hmm. Areli does not. Areli doesn't. Doesn't, Adilio. Doesn't. Doesn't. Sí, doesn't. Es tercera persona, ¿verdad? Very good. Okay. Excellent. Vámonos de regreso. Igual ya casi para terminar. Okay. All right, guys. Very good. Let's see. Mari. Mari. Tell me one thing Bea doesn't... Like, she doesn't do or doesn't, I don't know, a negative statement about Bea. De Bea. She doesn't eat sushi. Oh, very good. Okay, nice. Okay. Diana, tell me one negative statement about Maria Jose. Majo does not cook mariscada soup. Okay, very good. All right, very nice. Bea, tell me one negative statement about Diana. Okay, Diana doesn't iron planchar. Doesn't iron, yes.
Yes, Diana does an iron her jeans. All right, very nice. Okay, that's fine. Let's see. Damari, thank you. Damari, tell me something about your partner. Jenny. Okay. Jenny doesn't wash the dishes. Oh, she doesn't do the dishes. Oh no, Jenny. That's okay. You know. All right, Jenny. What about you, Jenny? Tell me something about Damari. Okay. Damari doesn't eat chicken. She doesn't eat chicken. No. Okay. All right, Damari, that's okay. ¿Cómo no ha comido chicken? Sí. No, ay, bueno, la, pues, sí en la visto. Práctica. Pollo campero. Miente. Only gallina. Oh, my goodness. All right, very good. Christian, tell me something, a negative statement about your partner, please. Let's see, Michelle. Uh-huh. I have a couple here. Let's see, she doesn't eat papaya. Okay, very good. Okay, ya son dos, ya son dos. Me too, Miss Michelle. Ya son dos con yes, Arely. Son tres. Con Arely. I don't either. All right, very good. Christian, tell me more about Michelle, please. She doesn't like milk and no. She doesn't do exercise. Oh, no, Michelle. All right, thank you. No. Okay, Michelle, tell me about Christian. Fíjense, Lee, que le voy a contar que se me trabó el inter, se lo prometo. Entonces, él no me la terminó de decir, pero tengo las de Yasmín porque estábamos los tres. Ok. Cristian me las va a mandar otro rato. Yo se las di, seis le di, mire. Y No, qué barbaridad. Bueno, pero deme las de Yasmín. Va, ok. Jazz doesn't do exercise. No sé si se dice así. Jasmine doesn't do what? Sí. Doesn't do what? Exercise. No sé si exercise. Ajá. No, pues ¿y cómo? All right, right. No, pues hay que caminar, Jazz. That's exercise. No. Okay. Vale. Jazz doesn't drink coffee. Ah, very good, Jazz. Me neither. Excellent. Okay, Michelle. That's okay. Uno más, aparte de ustedes. A ver, Roxana. Thank you, Michelle. Thank you, Chris, and thank you, Jasmine. Very good. Roxana, tell me something negative, a negative statement about your partner. Charlie. Oh, okay. Charlie doesn't play tennis. Okay. Otra. Yes, please. Okay. One more. Charlie, he doesn't like stuff. He doesn't like stuff. Chili. Ajá. Chile, no le gusta el chile. Ah, he doesn't like hot peppers or green peppers. El chile verde o el chile picante. Green peppers. Estufa el chile. Estufa el chile. Ah, el chile relleno. Ajá. Yeah. Ajá. All right, yeah, okay, that's fine. Very qué raro eres, niño. Lo dice que no le gustan las pacayas. A mí tampoco. Tampoco, ya somos varios. Muy amargas las pacayas. Ya ve. All right, guys, very good. Let's see the attendance. Tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre doesn't like o solo decir doesn't? Por ejemplo, no hace, ¿verdad? Por ejemplo, si digo Diana, puedo decir Diana doesn't like iron her shoes. Her jeans. She doesn't like to iron her jeans. Uh-huh. Or she doesn't iron her jeans. Like to. Uh-huh. Pero she doesn't like to. Le gusta. Si no le gusta planchar sus jeans. Y o si la otra es no doesn't
iron no lo hace. No, no plancha, no los plancha. Entonces el like siempre va con to. Sí. Like to. Uh-huh. Y puedo usar doesn't like to. She doesn't, pero tendría que ser el qué. She doesn't like to what? To cook, to dance, to... Ahí va el verbo. Exacto. Uh-huh. Okay. Excelente, Bellita. Very good. Thank you, guys. Ok, rapidito en la asistencia para que se quede Charlie un ratito. Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. Present. Adilio Hernández Polanco. Present. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present. Cristian Alberto Jovel Cantor. Present. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Present. Ercilia Damari Quinteros Alvarado. Present. Francisco Antonio Renderos. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Present. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Katherine Michelle Mejía Hernández. Present. Laura Noemí Rivas Rivas. Present. María José Alfaro de Hernández. Present. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present. Yasmín Yamilet Pacheco de Meléndez. Present. And Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Present. Excellent, guys. Thank you so much. I'll see you all tomorrow. Please work on your homework, all right? Bye, guys. I'll see you tomorrow. Bye. 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 See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Good night and good bless everyone. Good night. Good night. Rest. Charlie no lo veía. Yo dije, se desconectó, Charlie, pero ahí está. No, es que fíjese que una de las sentences que yo le iba a decir a Miss Roxana es I don't fear at ahí me quedé I don't fear porque estaba buscando cómo se dice cucaracha y la verdad no sé pronunciarlo. Ratches, en este caso cockroaches. Pero así como esa oración que especifico que no le tengo miedo a las cucarachas, tendría que ser I don't fear at o cómo continuaría luego del verbo. Solo el noun. I don't, por ejemplo, yo le digo, no le temo a los ratones, ¿vale? I don't fear mice. Ah. I don't fear. Ahora, en ese caso, Charlie, puede ser de dos formas. Esa que usted está diciendo, que es I don't fear, y la otra es I am not afraid of. Y esa sí ya le pone un of. Puede decirlo de dos formas, Charlie. Pero ya al agregarle el off, es un poco más específico, creería. Sí, lo que pasa es que es por el tipo de oración. Como estamos usando el verbo to be, I am not afraid of. Oh, ya le capté esa idea. Uh-huh. Porque de ahí quiero ver... Hubo una palabra con la que tuve dudas respecto al how much y al how many, por ejemplo, creo que lo había notado, déjeme chequear. Vaya. No, creo que no la anoté. Pero era de... Ah, por ejemplo, era uno de los ejercicios que nos dio, que resolvimos así en vivo. Sí. El de how much money is in the bank. Uh-huh. In the bank. Si yo digo, si a mí me preguntan cuánto dinero yo tengo en el banco, uh-huh. Por ejemplo, si yo le preguntara a usted sí. Cuánto dinero usted tiene en el banco, podría usar how many. No. No. Nunca, Charlie. Es que cuando usted se refiera, cuando su pregunta vaya relacionada a dinero, siempre va a ser how much. Vaya, y si yo vaya, por ejemplo,
fuéramos a una entrevista, como se rumora que se hacen en la embajada, y le preguntan de cuánto dispone uno de dinero. En ese caso, el encargado es específico en preguntarle cuántos dólares usted tiene. Sí, él le preguntaría how much money do you have in the bank. Siempre va a ser how much money. Aunque el dato que yo le dé sea contable en este caso. Sí. Por decir $1,000 o $10,000 o $5, no importa. All right. Su respuesta se vuelve contable porque usted le dice dólares, unidad de dólares. ¿Cuántas unidades? 1,000 unidades, 3,000 unidades, 100 unidades. Pero mi pregunta, como siempre va relacionado con dinero, siempre va a ser how much. Independientemente de la cantidad de la unidad que la otra persona vaya a utilizar. Exactamente. Sí. Porque ayer me cuando preguntaba sobre qué palabras o qué sustantivos son contables, pensé en dinero y cuando usted dijo de que se tenía que preguntar how much, dije, pero si yo le voy a responder con una cantidad, entonces sí. ¿Por qué ella me va a preguntar de esa forma? Uh-huh. Y hoy que me volvió a aparecer este ejemplo, pensé en eso nuevamente y de hecho le iba a preguntar, pero nos pasamos a otra cosa y ya me lo pregunté, pero tenía esa duda porque no entendía la lógica de por qué si yo le doy un dato exacto, sí. Se debe preguntar de la otra forma, pero de ahí por lo demás, creo que vamos bien con las cosas. De hecho, con Miss Roxana, que estuvimos trabajando 3 veces ahora, sí. Ella llegó al punto de preguntarme a mí ciertas cosas de cómo se decían, y la verdad que yo le dije que no sé mucho, pero ella algo vio, lo cual me alienta a mí a seguirle. No, seguirle sí, dando. Definitivamente, Charlie. Sí, bueno, usted va muy bien, y yo creo que todos, ¿verdad? Todos y todas están poniendo como un interés bien particular en las clases, y eso es bonito porque se nota, ¿verdad? Poco a poco van unos más lentos que otros quizás, pero van mejorando mucho. De hecho, por eso a mí me gusta ponerlos a leer. Diana hoy leyó súper bien, por ejemplo. También Adilio leyó muy bien ahora. Y de hecho, ayer que estuvimos con Diana, estaba así un poco... O sea, habían unas que, a mi parecer, me parecen bastante simples su pronunciación, incluso hasta para... Alguien... No quiero decir de otra capacidad, pero que sí, es bastante, es común, es una producción común que no implica demasiado trabajo, pero me sorprendió cuando la escuché, sí. Y sí, es parte de lo que dice, ¿verdad? Que le estamos poniendo ganas, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Lo que sí considero de que estamos fallando, y me incluyo, es el hecho de en el trabajo poco o nada practicarlo, sobre todo con los que tenemos más confianza, en este caso con mi hijadita yo tengo una excelente confianza con Diana, con Michelle, con Adilio. Tengo una confianza excelente, pero poco o nada lo practicamos. Creo que ese es parte del error que estamos... Sí, y fíjense que de hecho sí es muy buen punto lo que usted toca, y de verdad que deberían de ponerse como eso también, porque acuérdense que ustedes tienen la ventaja que están juntos. Que correcto. Se conocen. Entonces, de repente, si ustedes están en el colegio, de repente, de broma en broma, Charlie, pero ¿sabe qué? Usted debería desmotivarlos. Ni le diga, solo hágalo. Porque cuando uno les dice, la gente se queda así como, ay, no, que no sé qué. Pero si lo escuchan a usted llegar, por ejemplo, decirle, hey, good morning, Adilio, él le va a contestar. O sea, una de dos, o se le queda viendo así como, ya vos, ¿qué te pasó? O le contesta. Y usted no le haga caso, usted todos los días llegue y dígale good morning Adilio, le va a contestar eventualmente. O sea, eventually he will answer. Entonces deberían de aprovechar ese recurso, Charlie, de verdad, y se lo sugiero a usted, que yo lo veo que es así como super pro en todo, y lo felicito también por eso. Hágalo, y ya va a ver que les va a funcionar. Más de alguien le va a seguir la corriente, como decimos. Sí, definitivamente, así que vamos a empezar
a darle un poco más, porque sí, le soy sincero, en el día creería que hay momentos en los que sí tengo el chance de echarle un vistazo al menos lo que hemos visto del manual, pero no lo hago, ¿verdad? Y únicamente lo abro, así le digo, únicamente lo abro a la hora que nos toca la clase. Claro, creería, así es. Y creería que si lo fomentamos de esa forma, como nos lo sugiere, supongo que podemos tener un avance un poco más general, como se dice. Ya se va a ir pasando todo este asunto. Y se va a volver un poco más común entre nosotros, porque de los que están en el grupo, Miss Chiqui, Miss Jenny, Miss Mari, entre ellas en ocasiones sí conversan así, entonces uno se queda, ¿sabe qué están diciendo, verdad? Pero quizás es por la confianza que ellas se tienen, claro, de hablar y platicar en otro idioma. Creo que vamos a empezar a implementar eso con Adilio, porque... Sí. Ya que casi solo pasamos, entonces tal vez no funciona. Ay, imagínese, claro. Y mire, usted o sea, fuera como una forma de motivación para Adilio también. Y Adilio, o sea, fuera de broma, pareciera que no, pero sí, va avanzando bastante, ¿verdad? Hoy a mí me sorprendió mucho y me alegró mucho cómo está leyendo él, porque lo leyó muy bien, ¿verdad? Sí, entonces, hay que ayudarlo, vamos a ayudarlo a él y a la vez ayudarme a mí, porque a los dos no pasa. Así que lo vamos a hacer de esa forma, sí. Entonces. Oiga. Sí, muy bien. Yo lo felicito igual a usted, ¿verdad? Y usted también. Yo sé que tiempo a veces no lo tenemos, pero lo que usted hizo ayer, por ejemplo, de ver esa serie, aunque sea una vez a la semana, póngala, ¿verdad? O cuando sí, trabajo le permite. Bastante. Exacto. Entonces. Medio high, así que uno tiene que ponerle. Exacto, eso sí. Mire que ahora por donde quiera hay. Mire, ¿verdad? Y vamos a hacer el esfuerzo. Y le agradecemos. Le agradezco en nombre de todos. Creo que todos tenemos la misma noción respecto a usted, así que yo lo represento hoy. Así que muchas gracias, Charlie. Estamos para servirles, oye. Ok, lo veo mañana. Bye. Bye. Thank you.